Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estas flores que son bien fáciles de hacer y con pocos materiales. Para comenzar lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor, una tijera y por último lo que serían unas perlas para decorar. Para comenzar vamos a cortar un trozo Pequeño de lana de aproximadamente unos 7-8 centímetros que lo vamos a usar para amarrar, lo separamos y ahora vamos a enrollar en nuestros dedos. Dependiendo del tamaño que vayan a querer su flor, colocan la cantidad de dedos. Yo voy a estar usando tres. Tomamos la hebra en esta forma, la sujetamos y ahora comenzamos a dar vueltas, aproximadamente unas 16 o 18 vueltas.

Vamos a retirar de nuestros dedos con cuidado para que no se desarme. Y una vez ya tenemos así el grupo de lana, nos aseguramos de que estén todos acomodados. Tomamos el trozo pequeño y lo vamos a amarrar por el centro. Hacemos el primer nudo, lo apretamos un poco pero no completo para asegurarnos de que el nudo está exactamente en el centro. Ahora que ya lo tenemos listo, si vamos a apretar y podemos hacer un par de nudos, lo próximo que vamos a hacer será cortar todas las hebras que están cerradas. Nos queda así, y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ya que las cortamos por completo, así se verá. Ahora lo vamos a cerrar hacia los lados. Y voy a estar colocando un plato para no tirar toda la basura encima de la tela porque se pega. Vamos a usar lo que sería una tapa de un frasco de leche, de medicinas, de lo que ustedes tengan. Esto lo vamos a usar para marcar encima y saber dónde vamos a cortar el exceso. Si gustan, lo pueden hacer. También nada más al tacto, pero le va a quedar un poco más feo. Toman la tapa, la colocan justo en el centro. Y ya que la tenemos en el centro, vamos a ir cortando todo el extra de lana que nos quedó para que nos quede en forma redondeada. Nos aseguramos de cortar todo. Y ya que terminemos, retiramos la tapa. Ya terminada, así será como nos habrá quedado. Aquí tengo de varios colores. Solamente nos va a quedar decorar el centro. Yo voy a estar colocando una perla. Tomamos un punto de silicona caliente, lo colocamos en la perla y luego lo pegamos en el centro. Lo presionamos y lo dejamos secar por completo. Una vez ya secó la perla por completo, están listas para usar en cualquier tipo de decoración. Ya listas, así será como nos habrán quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.